Ya estamos aquí con un nuevo programa de Buena Mesa con los buenos muchachos. ¿Cómo está nuestro chef y conductor, Sebastián? Bien, Eli, ¿tú cómo estás? Yo muy bien. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Fuiste a ver la película? No. ¿No? No. No me simpatiza mucho, pero bueno. Vámonos mejor a cocinar, ¿o no? ¿Cierto? No vamos a hacer comentarios. ¿Vamos a lo nuestro? Vamos a lo que pero vimos. Antes, una pequeña pausita comercial, usted ya lo sabe. Y de regreso le cuento que... ¿Qué cocinamos hoy? Vamos y ya volvemos. Suzuki Swift 1.2. Este modelo destaca por su tamaño y gran maniobrabilidad, ideal para desplazarse en el día a día por la ciudad. Su delineada carrocería le otorga un estilo único dentro del mercado, hatchback, y su increíble comodidad lo hace más divertido de conducir. Y su característica más importante es la gran eficiencia en el consumo de combustible que posee el Swift con un motor de 1.2. Suzuki, Way of Life. Para degustar exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro. Lunch and Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-6410. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en Automotriz en Jordan Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Sentra y Note. Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas, velocidad crucero. Modelos todos que vienen con alzavidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. Automotriz Jordan Zona Franca. Nissan. Elegancia a la máxima potencia. Tienda Bossé, una tradición, con las mejores colecciones de artículos de vestir para el hombre elegante de Punta Arenas. Camisas de invierno, leñadoras, villela y franela, camisas de sport Philip Marcel, McGregor, Derogatis y Jason, nueva línea de camisas juveniles Ten Point, camisas de vestir Van Dyne en color fantasía, blancas lisas y fantasía, puño simple y puño doble para colleras, calcetines, ropa interior térmica de invierno, pijamas de algodón, polar y franela, tejidos con y sin manga. Tienda Bossé, preocupado en traer los mejores artículos para los regalones del hogar. Tienda Bossé, Boris 708. Bienvenidos a mi oficina de corretaje Roma Propiedades. Si usted quiere comprar, vender o arrendar un inmueble, aquí estamos junto a mi equipo de trabajo para asesorarlo de una forma rápida, oportuna y eficiente. Los dejo invitados para ver los inmuebles que se ofrecen a la venta durante esta semana a través de este espacio publicitario, como asimismo a través de la página web www.romapropiedades.cl.
Creativa Gourmet te invita a conocer todas las novedades de la prestigiosa línea Wellington. Creativa Gourmet, un mágico mundo de repostería y cocina para profesionales y autodidactas. Creativa Gourmet. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted, la mejor calidad para su familia, los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Atención, Comercial Omega junto a Maestros del Sur, ahora representantes oficiales de las marcas MyGas, Ventus, Blanic, Empresas Cauciño, Kitchen Eye y Equipalín, han traído hasta Punta Arenas la más completa línea para su cocina industrial y de casa. Almacenes y rubro en general de gastronomía, vengan a visitar nuestro showroom de Avenida España 0453 y Fañano 565, donde encontrará todo lo que usted necesita para iniciar su negocio de comida. Distribución de flete para Porvenir, Natales y Williams con descuentos especiales. Para favorecer a la pequeña y mediana empresa del área panadería y pastelería en sus emprendimientos, ahora Comercial Omega y Maestros del Sur. Ya estamos de regreso de la pausita comercial y le contamos que hoy en Buena Mesa con los Buenos Muchachos cocinamos alitas de pollo barbecue o BBQ, ¿o no? Barbacoa. Le cuento los ingredientes. A ver, pronuncie, Sebastián, BBQ. BBQ. Muy bien, ¿ves? ¿Qué se puede? Ingredientes. 400 gramos de alitas de pollo, un sobre de ketchup, una salsa de humo. ¿Y de dónde saco la salsa de humo? Bueno, le cuento. 50 gramos de azúcar, 20 gramos de cacao amargo, 100 cc de vino blanco, un pimiento rojo grande, 3 varas de apio, un yogur natural y eneldo o cibulit. Cantidad necesaria. 2 unidades de limón y papel aluminio. Ahora sí, cuénteme, ¿dónde consigo la salsa de humo? La salsa de humo en realidad es un extracto con sabor ahumado. Lo venden de este formato en los supermercados, súper fácil de obtener, y le da un aroma a humo cuando no tenemos la posibilidad de conseguir un ahumado, ¿cierto? En forma natural, que sería a través de una parrilla, a través de quema de madera. Pero en este caso, como nosotros lo vamos a hacer al horno, y para llegar al nombre de las alitas, que es barbacoa, ¿cierto? Que directamente es asado o parrillada, vamos a utilizar un poquito de salsa de humo para así asimilar el sabor original que debería tener esta receta. ¿Y si no? ¿Podríamos haber hecho lo que hizo usted la otra vez, o no? El aceite con humo, sí. Sí, con carbón. Con carbón, ¿te acuerdas? Que calentamos un carbón, luego lo pusimos en aceite, lo dejamos enfriar y obtuvimos un aceite con sabor a humo. Eso, obviamente, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Bastante sencillo. Si usted no lo vio, lo puede retroceder, ¿cierto?, en nuestras páginas de Facebook. Sí, claro, lo puedes buscar por nuestra página de Facebook, que es Buena Mesa con los Buenos Muchachos, o a través de nuestra página en YouTube, nuestro canal. Oye, Eli, tenemos el vino, vamos a agregar azúcar, ¿cierto? Vamos a mezclar un poco acá el vino con el azúcar. Le voy a agregar un poquito de sal en forma inmediata, ¿ya? Un par de vueltas, se disuelve bastante fácil esto porque el azúcar es hidrosoluble, así que no deberíamos tener mucho inconveniente en que se nos disuelva el azúcar en el vino. Luego de eso le vamos a agregar el cacao amargo, ¿ya? Yo le agregué cacao amargo a esta receta porque quiero ver en realidad el resultado, ¿verdad? Cuando pensamos en hacer la receta para este programa, hay varias recetas de barbacoa, yo quise ponerle un poco de chocolate, quiero darle un sabor y un aroma a cacao a nuestra receta, que realmente nos ayude. Tengo que bajar esto por acá, muy grande el bolo. Ketchup, generoso, unas 2 cucharadas, yo creo que estaría bastante bien. Voy a dejar esto por acá. Tenemos 2 cucharadas de ketchup, vino, azúcar, cacao. Y esto ya va tomando un color a aderezo de barbacoa. Ya se recomienda que aproximadamente las carnes que tú vas a poner a marinar en esta receta, mira cómo va tomando el aspecto a chocolate.
Y esto va a tomar, esto se va a ir a marinar con la carne, o con las alitas de pollo, o con las costillas de cerdo, o con en realidad lo que tú quieras, ¿cierto? Marinar. Tiene un dosificador, así que no nos preocupamos de hacerlo en forma directa. Unas 12, 13 gotitas, 15, 20, 30. Para que tenga buen sabor. Nada más, si esto es poquito. Toma aroma. Y si quieres más aroma, bueno, lo percibes a través del olfato o a través del gusto. Directamente puedes probar el ingrediente. Me gusta el color que tiene esto. Tiene una buena textura, una muy buena. Qué bueno, qué bueno. Un poquito más de sal, sí, que no molesta. Y si le agregamos un toque de aceite de ajo, estábamos justamente conversando con él y que este aceite lo hicimos nosotros. Pero y está muy bueno, ¿sí? Un toque, pequeño, pequeño. A mí no me gusta mucho el ajo. A mí sí me gusta. No sé por qué en realidad no me gusta el ajo. Creo que lo habíamos conversado alguna vez, y si no fue acá en cámara, fue fuera de ella. Tras de cámara. Tras de cámara. Oiga, tengo varios saluditos. Dele, a ver. Que nos extrañaron. ¿Le doy? El capítulo del mes, perdón. ¿Cuál era el capítulo del mes? El queque de... queque yogur. Queque yogur. Me a preguntarle por el queque yogur. Espero que lo hayan hecho. Obvio, mucha gente lo hizo. Capítulo del mes. Tenemos acá a Sandra Figueroa Muñoz. Dale. Dice, los empolvados quedaron de 10. Gracias, Sebastián. Muy bien. Mónica Barría Vargas dice, muchas felicidades por el programa. Recetas de galletas, porfa. Recetas de galletas. Sí, que más galletitas. Roxana Tamara Ruiz Rojo dice, hagan comida para diabéticos, porfa. Estoy chata de la ensalada. Saludos. Es un buen punto. Sí. Vamos a tomarlo también. A considerarlo. Tenemos a Eugenia Ivonne Núñez. Dice, hola, mi nombre es Eugenia y los acabo de ver por primera vez. Me parecen muy simpáticos y Sebastián explica muy bien cómo preparar las recetas. Muchas me gustaría gracias, aprender a hacer las empanadas fritas de pino. Si pudieran enseñar a hacerlas, les agradecería. Creo que le mandamos el link, perdón, Nelly. Sí, me despido felicitándolos por el ameno programa. Sí, le enviamos la recetita. Le enviamos la receta a través de... Pero de queso. ¿Sí? De queso, sí. Okay. Así que íbamos a buscar la de carne y ahí se la vamos a enviar. Dame un segundito. Mira, Eli, lo que estoy haciendo acá es tratando de emparejar un poco las alitas para que queden con más forma a alitas de pollo. ¿Por qué pensamos en las alitas de pollo? Porque es una receta entretenida, es súper fácil, es amena, es rica y es divertida. Es divertido comerse unas alitas de pollo, ¿no? Es bastante, bastante entretenido. Para compartir mucho. Sí, pues. Y encima va acompañado con una salsa base de yogur natural, que es esta que vamos a hacer con cibulet. Puede ser con eneldo, con cibulet. Aquí se nos pasaron unos huesitos, ¿viste? Acá, por ejemplo, hay unas partes del ala, de la punta del ala, que hay que sacárselas porque vienen con el hueso roto, mira. No sé si se logra ver. ¿Logras ver este brillo, esta imagen nítida? ¿No es así? Es porque no tienes la señal. ¿Cuánto es? 93. 93. 93, nuestro canal en HD, donde puedes ver y seguir en los canales HD todo el campeonato nacional y los campeonatos internacionales de fútbol. O puedes ver las mejores películas, obviamente, y los mejores documentales y todo lo que a ti te parezca en nuestros canales de HD. A mí me gusta más el fútbol, entonces normalmente me refiero. Mira, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy mezclando, me vengo por acá. Estamos mezclando, ¿cierto? Esta marinada, esta mezcla, ¿cierto? De vino, azúcar, cacao amargo, ya porque tiene azúcar, entonces el cacao tiene que ser amargo, si no van a quedar muy, muy, muy dulce las alitas. ¿Qué más tenía? Ketchup. Ketchup. La salsa es sabor a humo. Vamos a agregar la base de una fuente para horno, sadera, pael, lo que tú quieras en realidad. Terrina, ve que hasta Andrés se aprendió el nombre de terrina y el otro día nos hizo un ¿cómo se llama? Una manualidad y le dijo, este es mi terrina, dijo. Todos aprendemos acá. Y de aquí el bambino a el programa de música, de ahí para allá después, ¿cierto? A grabar.
¿Ya no? ¿Te fuiste? Oiga, mientras tanto, ya aprovecho de saludar a la mejor calidad en frutas y verduras. Ven a nuestro local de Fruity Market, productos de primera calidad al mejor precio. Todo para acompañar tus platos preferidos y darle ese toque distinto lo podrás encontrar en Fruity Market, Avenida España 01341 Interior. Además que tiene esos, ¿cómo que se llaman esas cositas chiquititas, naranjitas? Cuicuat, ¿cuánto es? No sé, nunca le aprendí el nombre, pero cada vez que paso... Sí, a mí también. Yo cada vez que voy a Fruity Market, pasamos por un... Rodrigo dijo que hay que comerlo así nomás. Sí, sí, no, eso sí es verdad. Se comen así nomás. Pero no, es rico. No, pero es que imagínate estar pelando. ¿No los conoces? ¿No los has visto? Anda Fruity Market. Tiene como 3 toneladas de cucut. De no eso sé, mismo. Tengo no que invitarlo. No sé cómo se pronuncia. Miren, ¿ves esto? ¿Lo ves? Ahora no lo ves. ¿Ah? Ahora nos vamos al horno. Mira, ese chocolatito debería quedar impregnado. El horno está a 200 grados, al máximo que tengas el horno en tu casa. Y esto no debería demorarse más allá de... Esperemos que esta vez no se nos reviente la fuente dentro del horno. Más allá de... 15 minutos, 20 minutos. No debería tomar más que eso en el horno esta receta. Déjame eliminar esto por acá. Vamos descontando entonces y lo invito a la pausa comercial ahora sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces yo no voy a dejarlo nada por allá. Me dedico a lavar la loza, todo lo que ensucie. Y luego de eso ya vamos a sacar las alitas y vamos a preparar nuestra salsa base de yogur con unas pequeñas verduras para acompañar y que no todo sea carne, ¿o no? Las verduras igual son buenas. Vamos y volvemos. Permiso, Eli, me voy a poner a lavar. Panadería y Pastelería Maestros del Sur, en el corazón de la población Cardenal Raúl Silva Enríquez, con el pan fresco y de sabor de casa todos los días. Además, la más fina selección en pastelería, tortas, tartas, facturas, croissant, alfajores, pasteles, pie, cuje, merengues, cocadas, masas dulces y todo lo que usted busca con el sabor de Maestros del Sur. Maestros del Sur y su línea Hágalo Usted Mismo, con premezclas y preparaciones al instante, prepizzas, empanadas fritas y de horno, discos de hoja, merengue, bizcocho y base de tartaleta. Maestros del Sur, Población Silva Enríquez, Hornillas, 01686. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted, la mejor calidad para su familia, los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Para degustar exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro. Lunch and Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-6410. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Kia. Potencia, calidad, seguridad y elegancia. En Automotriz Jordan Zona Franca encuentra los automóviles Kia en sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 Full Equipo. Kia Carens con 3 corridas de asiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4 en modelo de 2 y 4 puertas. Vehículos bencineros y diésel con una garantía de 3 años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz Jordan Zona Franca. También es Kia y Magallanes.
Tienda Bosé, una tradición, con las mejores colecciones de artículos de vestir para el hombre elegante de Punta Arenas. Camisas de invierno, leñadoras, villela y franela. Camisas de sport Philip Marcel, McGregor, Derogatis y Jason. Nueva línea de camisas juveniles Ten Point. Camisas de vestir Van Dyne, en color fantasía, blancas lisas y fantasía, puño simple y puño doble para colleras. Calcetines, ropa interior térmica de invierno, pijamas de algodón, polar y franela, tejidos con y sin manga. Tienda Bosé, preocupado en traer los mejores artículos para los regalones del hogar. Tienda Bosé, Boris 708. Creativa Gourmet te invita a conocer todas las novedades de la prestigiosa línea Wellington. Creativa Gourmet, un mágico mundo de repostería y cocina para profesionales y autodidactas. Creativa Gourmet. ¿Vos sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? Bueno, 15 a 20 minutos aproximadamente se demoran las alitas, ¿cierto? Que no es mucho tiempo. En esos 15 a 20 minutos, bueno, limpiamos todo, ordenamos y aparte, en un bol, ¿cierto? Puse yogur natural, un poco de sal, pimienta, algo de aceite de oliva, cibulet fresco, recién picado, ¿ya? Vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos productores de hortalizas de la zona. ¿Por qué? Porque ellos nos mantienen productos frescos, nos mantienen productos de buena calidad y obviamente hay que darle un gran aplauso a la gente que trabaja en la tierra, que trabaja en los invernaderos, que cultiva papas, acelga, nabo, betarraga, repollo, alcachofas, frutillas, frambuesas, ¿qué más sale acá en la zona? Zanahorias, cibulé y toda esta gama de hortalizas de colores fluorescentes, flúor, que tenemos nosotros acá en la zona, producto a la tierra y al agua, que realmente es de muy buena calidad. Lo único que me faltaba en esto son unas pequeñas gotitas de jugo de limón, ¿ya? No mucho, sino que unas gotitas bastante suave. ¿Para qué? Para darle un toque cítrico que nos va a ayudar a contrarrestar el amargo del chocolate. ¿De qué? De las alitas de pollo que tenemos acá adentro. Recuerda que cuando abres el horno te puedes quemar. Así que vamos a abrirlas y sacarlas un poquito para revisarlas solamente. A ver cómo viene esto. Mira, se están secando, están tomando esa corteza que necesitamos. Ya están hinchaditas, eso quiere decir que están casi listas. ¿Por qué se hinchan? Porque se contrae el músculo cuando toma cocción. Entonces, al contraer el músculo, el producto se hincha un poco. Su largo se acorta, pero se va hacia los lados. Y eso quiere decir que está cambiando la textura de la carne. Así que de repente, si no la quieres pinchar, ya te puedes ir dando cuenta que de esa forma se nota si realmente el producto está cocido o no. Ok, dips, salsas. Esta salsa, estos dips te sirven para varias cosas, no solamente para esto. Pero, como te digo, esto tiene un sabor cítrico, algo medio lechoso, que va a acompañar muy bien nuestras alitas de pollo. Y si necesitas un sabor un poco más intenso, vas a tener, obviamente, como acompañamiento, nada más y nada menos que unos bastoncitos suaves de apio. Esto es muy largo, los vamos a hacer aproximadamente de 4 dedos. Bastones generosos. ¿Para qué usamos los bastones generosos? ¡Qué frescura! ¡Mmm! Me gustó. Realmente está bueno, ¿eh? ¡Mmm! De verdad, con el chocolate va a ir muy bien. Bueno, este apio ya lo tenía pelado. Para pelar el apio simplemente necesitas tomar el apio y baja una orilla. Tomas un poquito de la piel y vas sacando, ¿cierto? Esas como pequeñas fibras que tiene el apio. Que pueden llegar a molestar un poquito. Yo creo que con esta cantidad va a ser suficiente apio. El apio te va a ayudar, como te digo, a dar frescura, a dar un poco de tono más de agua. Y pimiento. El pimiento en realidad también me interesa que vayan unos bastones grandes y generosos. Nervadura, la parte blanca. Las partes blancas normalmente son amargas, así que se las podemos sacar. Se supone que a través de la nervadura
bicharraco este envía nutrientes a distintas partes del fruto y eso lo hace que siga creciendo. Como canales de distribución, podríamos llamarlos. Vamos a hacer unos bastones del mismo porte que esto de acá y aquí. ¿Por qué del mismo porte? Porque la idea es que se vea esto. Lo puedes blanquear si quisieras, los puedes hornear, pero este no era. Era este de acá. Pero en realidad, yo te recomiendo dejarlos crudos. Bastante. Que quede bastante indómito el sabor, que quede bastante natural, fuerte. Y eso nos va a ayudar a que el producto cruja, que tenga realmente una turgencia en boca bastante entretenida. ¿Qué es lo que buscamos nosotros de esto? Color y turgencia. Bastones generosos. Pan con pimiento. Son bastante ricos, a mí me gustan mucho. Ok, vamos a ver cómo viene esto. Siempre paños secos. Siempre que vas a sacar algo del horno, recuerda que necesitas utilizar los tomadores. Deben estar secos. Se me quemó de nuevo. ¿Ah? No, pues no se me ha quemado. Mira, vamos a poner nuestras alitas de pollo tipo barbecue o a la barbacoa con chocolate. Pollo con chocolate, conejo con chocolate, cordero con chocolate. Va bastante bien. La idea es que quede como con esa capita glaseada de chocolate, que quede un poco más seca. La ponemos toda, ¿no? Nuevamente, tomadores siempre, siempre secos. Por acá, para evitar quemarnos. Giramos un poco por acá nuestro dips y obviamente nuestros bastones de verduras que nos van a ayudar a hacer que esto, mira, esto estaba picado, que esto se vea mucho más colorido y al mismo tiempo atractivo. ¿Para qué? Para que el comensal tenga ganas de probar lo que estamos haciendo, ¿o no? ¿Cuánto nos demoramos? 30 minutos en hacer esta receta. No más que eso. Alitas de pollo al estilo barbacoa con chocolate. Acompañado de un dip de yogur y cibulet. Puedes ponerle eneldo, tiene sabor lechoso. No tendrías ningún tipo de problema en mezclarlo con eneldo. Pero si es eneldo, que sea fresco. Va a tener un sabor mucho más rico, ¿no? Mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa con los Buenos Muchachos. No te olvides, prueba el dip y unos bastones de verdura siempre acompaña bien cualquier comida. Muchas gracias, nos vemos y síguenos a través de Facebook, nuestra página de YouTube y en TV Red en sus señales 93 y 26. Muchas gracias, nos vemos, que estés bien. They'll come and buy it just to-